Saludos amigos, muy buenas noches, aquí estamos en asturias aquí estamos en, entre el cielo y la tierra, o del cielo a la tierra. Y es que muchas veces eh, eh, las palabras son las que condicionan los programas y los programas condicionan las palabras. Eh, el primero fue para Jesús Ortiz, eh, conocido de todos ustedes. Eh, nosotros hicimos o intentamos realizarle una entrevista lo suficientemente intimista como para que nos contase aquello que normalmente uno no conoce de personas tan conocidas como Jesús Ortiz. Y no les digo más. El segundo fue Pipi Estrada. Pipi Estrada es un monstruo. Es decir, a mí me cae de cine, es un tipo genial. El tercero es otro que me cae bien. ¿eh? ¿Para qué vamos a andar con tonterías? Los tres primeros me caen muy bien. El cuarto no lo sé, porque todavía no sabemos exactamente quién va a ser. Quique Mejuto González, árbitro internacional, nuestro árbitro internacional. Quique, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, tú empezaste en esto del fútbol... Eh... porque realmente no sabías pegarle una patada al ¿no? balón No realmente, ¿no? porque yo empecé con 14 años, a veces hay el error en la gente que piensa que uno cuando es árbitro es porque no sirve para otra cosa y nada más lejos de la realidad, no No mano para ser árbitro no es solo tocar un silbato e intentar ver una falta o no una falta, ¿no? sino tomar decisiones cuando tienes 14 años y otros eh, chavalillos que van contigo al cole, pues tú ya tienes que decir esto es falta, esto no es falta, tienes que saber discernir. Y el arbitraje en el fondo lo que te enriquece es a nivel personal. ¿no? Yo me quedo con el otro lado del arbitraje. ¿Pero tú le no pegaste alguna vez una patada a un balón? No le he pegado, sino que le sigo pegando. ¿no? Yo de hecho el sábado he estado jugando un partido de fútbol, estoy jugando a baloncesto, hago atletismo, voy a bucear. Soy una persona activa que me gusta todo tipo de deporte. No es que sea una estrella, una figura, pero me divierto, me divierto jugando al fútbol. No puedo jugar todo lo que quiero porque tengo un poco de miedo a, a una lesión que no te conviene, pero me encanta. Ya jugaba por aquel entonces de crío y lo que pasa es que en el cole no sé si era porque mi carácter te veía un poco más serio para tener esa edad, 14 años como te decía antes, y ya pues querían que en el torneo escolar, el que nos daba preparación física, pues eh, se dio cuenta porque a él no le gustaba el fútbol, y fíjate tú que se daba cuenta que ya para poner orden en aquel campeonato escolar ya hacía falta una persona, ¿no? y bueno pues nos llevó a unos cuantos casi de la oreja a hacer un curso arbitral allí para nuestro colegio y me captó para ahí. ¿no? pero pues también alternaba jugando yo el, tor el propio torneo en el cole de, de balonmano, jugaba fútbol sala. Y sigo, como te digo, jugando a nivel de amigos, a nivel de una pachanga, como decimos aquí, y suelo ir a jugar porque además es bueno también, ¿no? Siempre te aporta un Pero poco, tú no eras el tipo que decían los del colegio, dice, que, que, que pite aquí, ¿no? No, no, porque quizás yo ya te digo que quizás a mí me cazaron un poco más vinculado al carácter, ¿no? A Quizás al que, bueno, pues que me hacía respetar un poquitín, o que era una persona un poco seria o en este sentido, que ponía un gordo que me gustaba, quizás a lo mejor tenemos el sentimiento de justicia, ¿no? que realmente a veces, pues, cuando van pasando los años, llevas muchas desilusiones en ese sentido, ¿no? Porque a veces lo que tú crees que es justo, para otros no lo es tanto, ¿no? ¿Cómo eran aquellos años eh, en los que comenzabas en el mundo del arbitraje? ¿Cómo eran exactamente? Pues eran, yo recuerdo, muy felices. Y yo siempre llevar esos años con mucho orgullo. Y además es que me acuerdo de todo, ¿no? Recuerdo muchísimas anécdotas y como la gente veterana que llegabas y te trataban como si fuera su juguete, porque de aquella era el, el árbitro más joven, quizá de España, ¿eh? porque ahora ver a un crío de 14 años con un silbato, pues es muy común. De aquella pues el más joven tenía 25 o 30 y yo pues con 14 añitos pues andaba por ahí del Gadillo y iba por ahí a cuatro o cinco partidos un fin de semana con el bocadillo en la bolsa. gente que tenía menos En aquel medios. momento no eras el prototipo del árbitro español, porque eh, los había con barriga, los había eh, realmente bajos, eh, con escasa condición física. En aquel momento realmente no te tenías que mirar en aquellos eh, árbitros, ¿no? Pues sí? Pero sí, te mirabas... Yo lo que pasa es que no, nunca fui un apasionado, ni lo soy ahora, ¿no? Creo que las pasiones excedidas o en exceso no son buenas para nada en la vida. Entonces yo no era un... Una persona que es como ahora cuando te dicen si eres de un equipo, de otro, yo vivo el fútbol pues sin un apasionamiento que te hace, que te absorbe. ¿no? Y en ese sentido, pues ya de chiquitín no era una persona que me encantaba el fútbol como los que os de ahora, que sueñan a veces con un jugador, con otro, quizá a veces más por la maquinilla que por, que por el propio jugador y yo siempre les digo en las charlas, cada vez que tengo ocasión, que tienen que valorar no solo el futbolista de calidad, sino lo, lo que hay detrás de ese futbolista. ¿no? Y nunca fui una persona obsesionada con, con eso de, de conocer a uno, de conocer a otro, sino bueno, disfrutar el momento. Y yo te digo que por aquel entonces disfrutaba de las experiencias, de las trastadas que te armaban los veteranos para enseñarte, de lo bien que te trataban y que si ibas de asistente a ayudar a uno, pues no había quien se metiera contigo porque enseguida salían a defenderte y no... Bueno, tenían otras cosas, ¿no? No solo la vida es la preparación física, creo que es el saber estar, las tablas, si había árbitros, éramos dos tiempos, ¿no? Seguro que aquellos árbitros en nuestra actualidad, con el fútbol tan rápido y la exigencia física como dices, pues quizá no tendrían la, la cabida que hoy hay en el fútbol, pero sí tenían otras cosas, no tenían sentido común. no tenían el seguimiento desmesurado que hay ahora, que cada jugada está fiscalizado por 28 cámaras. Eh, bueno, pues eh, tenían ese, el saber mano izquierda, como decimos, ¿no? saber llevar las cosas, saber decirle a un jugador o tirarle de la oreja o darle una voz y que, que parase. Y ahora a veces este arbitraje de hoy día, a veces no te ves identificado en muchas cosas, ¿no? En, en no poder ser tú mismo a veces por... Intento serlo igual, ¿no? Pero a veces pues sabes que, que estás muy fiscalizado, demasiado estructurado. Y el fútbol falta un poco a veces sentido común y falta a veces ser un poquitín, dejar a las personas que sean ellas mismas. ¿no? Tú eres un hombre de las cuencas. ¿eh? Sí, siempre presumo de ello, sigo allí. ¿Cómo eran eh, aquellos años en las cuencas? Es decir, cuando tú eras un chal, un, un nene. Pues eh, yo siempre digo que, que a mí me ha marcado decisivamente. ¿no? no sé si para bien o para mal, yo creo que para bien. ¿no? Pero te transmite un carácter solidario, un carácter reivindicativo, un carácter de luchar por lo nuestro quizá algo que yo ahora la gente joven de las cuencas pues intento inculcarles ¿no? ¿Te zumbaron en alguna manifestación alguna cosa de estas no, porque tanto, tú no, ¿no Estarías en algún momento allí al pie del cañón ¿no? Con el resto de la gente yo, de realmente no era tan de estar no sé si porque me evitaba esos follones o quizá porque como ya era una persona que estaba metido en esto de, como te decía antes el mundo del arbitraje pues intentaba ser neutral en todo ¿no? Entonces lo seguía un poco desde la retaguardia quizá a lo mejor también por miedo porque por aquel entonces el, el andar en una manifestación pues conllevaba el tener que correr delante de, a veces un policía o bueno, no sé culpa de quién, pero a veces eran momentos difíciles. Pero sí te empapabas de, de esa cultura, ¿no? la verdad es que te empapabas y, y sigue siendo, quizá ahora no tanto, pero por aquel entonces recuerdo que las luchas por el tema de la mina, el tocar la sirena de la mina y ver a cientos de personas ir a trabajar. Bueno, eso son formas de vivir, ¿no?... son una cultura que te va impactando y a veces en momentos puntuales, que vamos a decir, ¿no? pues se ha notado un poquitín ese carácter aguerrido y esas palabras a veces que se te escapan pero quizá por el sentido de la responsabilidad, ¿no? yo le debo mucho a, a mi carácter y a mi vida, le debo mucho a, a la gente de las cuencas ¿no? y le sigo debiendo y de no mano... pues sigo viviendo allí y sigo intentando luchar por un entorno mejor desde allí, pero trabajando desde tu casa y con la gente que, que, que te ha apoyado desde siempre, ¿no?... viniendo a vida a trabajar, voy, y vengo, soy una persona que no soy localista, que me gusta, soy globalista y ante todo asturiano, ¿no? en este sentido, pero me gusta estar unido a mi gente, parar en el mismo entorno, tomar un culín de sidra cuando se puede, no tanto como quisiera. y echar una cancionina, como decimos aquí, o lo que haga falta, ¿no? Mi vida no me ha cambiado para nada. Y el hecho de que arbites la Champion, al día siguiente pues voy a echar la partida de tute con los demás y realmente creo que es como tiene que ser, ¿no? El deportista, ya ves que yo no soy un deportista famoso, famoso porque sales por la televisión, pero un árbitro no es un deportista de élite, podríamos decir en el sentido de la consideración popular, aunque sí tengo que decir que en Asturias me siento muy querido por la gente, ¿no? Pero sí es verdad que el deportista a veces, tiene, a veces vive en una nube, ¿no? Cuando llegan ahí arriba, como decís aquí, del cielo a la tierra, y no se dan cuenta que tiene que ser un término, eh, un término medio, ¿no? Porque hay chavalillos que, que te ven, que se sienten identificados y que quieren llegar ahí y que el deportista tiene que transmitir a esa gente joven la humanidad, ¿no? Tienes que ser una persona de carne y hueso, accesible, que un niño pueda hablar contigo y que a un niño que le guste al Ronaldinho, que si lo ve por la calle, pues que no haya tanta corta pisa para poder tocarle, ¿no? Y cuando dices en casa, eh, dices a tus amigos que quieres ser árbitro de fútbol eh, y todo esto, ¿qué es lo que te dicen? Bueno, yo, mi, eh, mi padre murió cuando tenía cinco meses, realmente casi, bueno, casi no, no lo he conocido, tengo referencias y me he intentado preocupar y era una persona muy, muy querida. Y mi madre nos tuvo que criar a pues, eh, mi hermana y a mí siendo unos chiquillos, yo tenía cinco meses, y mi hermana un año, y tengo que decir que mi madre nunca nos puso ninguna cortapisa a nuestra vida. ¿no? Si sí, es cierto que nunca tuvo que decir más esto, haz lo otro, estudia, no estudies, Quizás ese problema que hemos tenido nos ha hecho ser responsables a nosotros mismos, ¿no? ayudados por mi madre siempre y siempre trabajando detrás, me acuerdo cosiendo toda la noche para, para poder tener una ropa que poner para ir al colegio, y la verdad es que eso siempre siempre estaré muy agradecido, ¿no? siempre las cosas cuando salen arriba y con esas dificultades, pues eso también te marca tu, tu manera de actuar, ¿no? y sería, además ahora sería horrible, sería pues el, o vanidoso el que te olvidaras de eso ¿no? los amigos de antes son los amigos de ahora o siempre cambiaron para nada no yo además creo que reniego ¿no? de la gente que viene por la circunstancia por el momento aprovechándose de un momento puntual o, o que porque vas a hacer un partido quieren eh, dicen que son amigos tuyos y bueno queda sorprendido a veces no en una ocasión que venía uno que decía que era primo mío por cortesía estuvo hablando con él casi media hora y al final pues me decían si le daban una invitación porque bueno, ustedes verán lo que hacen pero no lo conozco de nada no entonces eh, yo la gente creo que la gente es la de siempre, el entorno de siempre y Quique Mejuto va a ser árbitro hasta los 45 años, ¿no? Cada vez me queda, me queda menos y va a llegar esa recta final. Y en ese sentido, pues eh, después lo importante es que cuando acabe esa faceta, pues tengas tu otra vida, ¿no? Si no esa gente pues diría, ahora que ya se ha acabado, ahora no vengas con nosotros otra vez. ¿no? Eh, al contrario, yo creo que más vinculado a ellos que nunca, soy el más kinky de todos, si hay que armar alguna trastada soy el primero en volcarme, si hay que ir a... Un día bailar todos vamos todos, hago la vida normal, no y es cuando más disfruto. ¿Cuántas veces te tiraron al río eh, <laughs> o te zumbaron? Pues afortunadamente yo recuerdo, recuerdo una vez una bofetada, claro, tenías 14, 15 años y por aquel entonces pues eh, iba a la Guardia Civil por allí, pero había tantos partidos que a veces Porque eso es la dificultad del arbitraje, ¿no? en primera división tienes eh, el contrapunto de que tienes más seguridad, pero tienes más trascendencia también, ¿no? Cada cosa que hagas está fiscalizada. Pero estos chavales y compañeros que hacen partidos a nivel regional, ahí es donde realmente los padres que ven en su hijo... Pero no te nunca? Yo en una ocasión ahí te decía que cuando tenía 14 años en un campo, recuerdo el campo y todo, pero bueno, tampoco hace, hace falta decirlo... El, el campo en Podes, y era un equipo visitante, el Poder Riosa, pues tenía 14 añitos, 15, y había un jugador de estos veteranos que antes casi jugaban dos generaciones, no es como ahora que son chavales, ¿no? Por aquel entonces jugaba el padre y el hijo incluso. Bueno, uno me decía, no tienes narices a echarme, tú eres un niñato, un crío pequeño, y no, me... no tienes narices. Yo, bueno, pues marimé cerca de la elaboración pero no llega a tiempo y el jugador le expulsé lógicamente y bueno, me dio una pequeña bofetada, que aunque yo creo que más que la bofetada lo que te duele es que va contra tus principios, ¿no? Te, te, te queda un poco, quedas un poco perplejo por, por esa relación. Bueno, pues son gajes del oficio, no deberían ser, no deberían ser porque la gente cada día tiene que tener más educación y en eso para que no pase también hay gente que tiene que colaborar, ¿no? Lo que decían los deportistas, los medios de comunicación. Vivimos con demasiada intensidad lo que es el deporte en general, sobre todo el fútbol. ¿no? Hay gente que, que, que pierde a su equipo, pues el lunes no habla con nadie, no come, no cena. No tiene que ser así tampoco. Hace poco he estado en... Yo creo que la afición ejemplar para mí, ¿no? que es en Escocia, he estado en Glasgow y, y son aficiones ejemplares. ¿no? Aquí cuando en España decimos que somos los mejores, bueno, somos los mejores, tenemos buenos futbolistas, tenemos fútbol de calidad, pero nos falta otras cosas, ¿no? nos falta eso, sacar hierro al asunto. Vivir con más alegría al fútbol, disfrutar, cuando las cosas no salen bien, ver que lo contrario lo ha hecho bien. Y si un árbitro se equivoca, pues saber que eso va ahí, está dentro de los bajes del oficio, ¿no? El que un árbitro pueda tener un error o dos, pues, eh, bueno, hay más índice de aciertos que de errores, desgraciadamente, siempre nos acordamos del error y nunca del acierto, ¿no? Pero sobre todo disfrutar, pasarlo bien con el fútbol, con lo que sea en la vida, ¿no? Y a veces el fútbol, desgraciadamente, y yo como árbitro a veces eh, me gustaría ser más feliz por realizar una labor y no sentirte culpable de o que en lugar de ir a hacer un partido de fútbol parece que vas a hacer una guerra, ¿no? una batalla. Hay cosas en la vida y sobre todo en nuestra, en nuestra vida de hoy, de hoy día que no debería ser así, mucho más importantes que un partido de fútbol. ¿no? Hay temas de críos muriendo de hambre, de enfermedades, el SID ahora mismo que ha sido el Día Internacional hace esas fechas. Pues bueno, hay cosas muy importantes y el fútbol pues, tiene que ser un complemento para olvidar eso. ¿no? No, yo no entiendo eh, gustarte el fútbol para sufrir, no lo entiendo. ¿no? ¿Dónde tomabas algo? ¿Dónde bailabas? ¿Qué, qué, ¿Qué era lo que hacías cuando eras un chalete para divertirte? Porque aparte del arbitraje habría otras cosas, ¿no? Aparte del fútbol. Sí, hacía mi vida. Lo que pasa es que tenías cuatro o cinco partidos y yo, pues con la que es mi mujer, era una persona en ese sentido, conocía a Floren y, y salimos de críos ya con 16 años, ella iba yendo con las amigas y yo me incorporaba, ¿no? Casi a la pandilla cuando venía, porque por aquel entonces las carreteras no es como ahora, ¿no? Pues ir al barca ahora es un placer o a Navia. ...te mueves por toda Asturias o Allanes en, en media hora... ...antes pues ir a un extremo de Asturias pues era el doble... ...los coches eran peores y las carreteras pues también ¿no? ...entonces cuando llegabas pues eran quizá las 8 o las 9... ...y me acuerdo que iba a Blimea por aquel entonces estaba de moda... ...íbamos a la discoteca y bueno luego veníamos tomamos algo... ...y de aquel entonces a las 10 o 10 y media tenía que estar en casa... ...y luego yo pues de retirada ¿no?... ...entonces bueno tienes que tener una familia, una novia... ...unos amigos que entiendan tu labor y que comprendan tus ausencias, ¿no? porque eso es lo complicado de día en el arbitraje. Los chavales cada día tienen menos tiempo, cada día les gusta menos el sacrificio y a veces pues, se pierde un poco lo que es eso, la convivencia. Tengo ¿no? a con mi hijo, siempre pongo de ejemplo que antes mi madre me tenía que obligar a ir a, a, ir a casa y ahora al mío tengo que casi obligarle para que salga a jugar con los compañeros y con los amigos. ¿no? Están muy centrados en internet, en el ordenador, en la Play, en la Game Boy... Que es bueno, es el avance, pero también tienen que saber disfrutar de la convivencia, ¿no? Porque los chavales hoy día cada vez conviven menos, cada vez se integran menos y es importante que salgan a correr, que salgan a convivir, que salgan a hablar, que se conozcan, en definitiva. ¿no? ¿Tú sabes lo que se siente cuando te sacan una tarjeta así? ¿eh? Te ponen la roja y dices... ¿eh? ¿Tú sabes pues... lo que se siente? Porque claro, tú lo ves desde el otro lado. ¿Pero cuándo te sacan la roja? ¿Eh? Pues lo importante, y tú lo dices, siente? pues por lo pronto, como tú me has hecho a mí, pues quizá te siente una cara de cabreo, ¿no? Porque quizá, y parece mentira, pero la manera de sacar una tarjeta es importante, ¿no? Yo entiendo que un jugador en ese momento, cuando le sacas una tarjeta roja, no le estás mandando una felicitación de Navidad. Entonces, Bueno, pues lo, lo principal es marcar los tiempos, igual que la partitura, y el árbitro tiene el silbato y las tarjetas que son los que tienen que, que marcar las pautas en el partido. ¿no? Entonces no es lo mismo sacar una tarjeta con alevosía, casi pegándole al jugador con ella en la cara, porque vas a tener una reacción frontal, eso sería un tema de hablar con un psicólogo, a levantar la tarjeta con parsimonia, con gesto claro, pero sobre todo respetando al jugador. ¿no? Al jugador no tienes por qué humillarle. Recuerdo compañeros eh, por aquel entonces, de la época de antes, que eran grandes árbitros, pero a veces cuando expulsaban a un jugador parece que tenían que... ...que echarse a sus pies, ¿no? y eso tampoco es... ...al jugador no le tienes que, que humillar... ...y si no lo tiene, y si no lo entiende... ...pues mala suerte, ¿no? la verdad es que el arbitraje es... Me, siempre comento... ...el 80% de psicología... Y ¿Cuántas la... veces te arrepentiste de haberle sacado... ...una tarjeta roja o oh, amarilla a María, un jugador? Nunca, porque además... Eh, ...yo a soy una ver, persona que me arrepiento... ...pocas imposible. veces... ¿no? Sí, pues ...después que... de ver eh, sí. las imágenes y todas estas cosas... ...es decir... Eh, ...¿yo cómo le pude sacar la tarjeta roja a este hombre?... Pero yo es que no tengo la estadística aquí, ¿no? Pero yo creo que soy de los hábitos que menos tarjetas rojas he sacado, ¿no? Entonces ya, yo... Pero no me vas con la historia, es decir, tarjeta roja sacaste. Sí, pero, pero vamos, que luego son hechos, cuando sacas una tarjeta roja directamente... O lo tuyo son hechos consumados. Y, y normalmente probados, intento, ¿no? en caso de duda, es una persona que si no tengo clara relación, prefiero ir por defecto que por exceso, ¿no? Si no tengo claro que es una roja clara, pues intento, ante la decisión más drástica, no tomarla más drástica por, por si te equivocas, ¿no? Entonces, en caso de duda, intento, pues, o eh, un penalti, por ejemplo, si no tengo 100% seguridad pues ante lo que no veo o no tengo claro pues prefiero extraerme no creo que es una mejor decisión que no ir muy lanzado y pero alguna de... vez le pediste perdón a un jugador muchas muchas eh, continuamente no ahí el partido del otro día pues eh, porque el jugador así lo entiende no el jugador eh, psicología te lo decía antes es eh, saber entender y saber decir me junto pero que has pitado yo, yo es lo que he visto en ese momento quizá me he equivocado perdona yo también me equivoco y el jugador así lo entiende muchas veces no cuando así no lo entiende entonces es mejor ya con ese jugador. Pero que... digo, después de, de pasado el partido, después de sucedido el partido, eh, llamaste o hablaste con algún jugador en un momento determinado, incluso coincidiste con él en otro partido y le dijiste, joder, pues aquel día, la verdad, es que sí, metí, sí, la, metí la gamba, pero bien. ¿no? Es que es lógico, además es bueno, ¿no? El otro día estaba el Sabo Mirácio y cuando voy a arbitrarle, pues está en mi caseta más que en la suya y estamos hablando continuamente. En el fútbol, el fútbol es de los futbolistas. No Yo intento ser uno más, intento tener un montón de amigos entre los futbolistas. Y creo que con, al cabo de los años he conseguido que te respeten no solo por ser árbitro, ¿no? <coughs> sino porque bueno, ven en ti una persona que eres una persona normal y que te integras en, en, lo que es el juego del fútbol. Y en ese sentido hablamos muchísimo, ¿no? A veces hasta les juego una cena o... También es verdad que son muy pillos y a veces utilizan el decir que ya lo verás por televisión para mediatizarte en el primer tiempo sobre el segundo y ellos alguno utiliza un poco la presión mediática para, para que en caso de duda te sientas presionado, ¿no? Entonces tampoco en ese momento, salvo que sea un jugador que sepas que es muy de fiar, A veces no puedes hacerles mucho caso porque lo que quieren es mediatizar tus, tus decisiones. ¿no? ¿Te intentaron comprar en alguna ocasión? No, no, además. Yo creo que afortunadamente en España es un país que tenemos calidad de vida y que no, no se llega a esos extremos. ¿no? Además, es que además no sé quién sería los agua a decírtelo, ¿no? Porque, y, y realmente además es que no conduce a nada porque o te da muchísimo dinero para desaparecer y a mí yo siempre digo que como que lo que me gusta es vivir aquí, en mi tierra, en Asturias, y no podría hacer excesos porque dirían que ¿dónde he sacado ese dinero? Pues para no vivir con la conciencia tranquila. Prefiero, tengo suficiente con lo que tengo y no soy una persona avariciosa. No, no me interesa tener, ser multimillonario. ¿Crees que te tentaría, por ejemplo, tener el pleno al 15, arbitrar ese partido y saber que, que posiblemente eres el único que le va a poner un 2 a un Real Madrid eh, Lorca, que esté en primera división? Bueno, eso ahora no sería posible porque en ese momento no sabes los, los otros resultados. No Estás eh, metido en el partido, serían casos muy extremos donde. Hombre, bueno, imagínate que es el, el pleno al 15 y el partido es el del plus. Bueno, que, que ser... podría ser? ¿no? Podría estarían ser, y nosotros es... 14 resultados. Dice, pero... bueno, que te dijese la peña. dice, oye, aquí qué macho. <laughs> que tenemos 15. Es decir, si gana el Lorca tenemos 15. Lo que pasa es que yo yo creo que la dignidad del árbitro o de la dignidad de un profesional, un periodista, un medio de comunicación, está por encima del dinero. ¿no? Y a mí no hay dinero que valga mi, mi dignidad, mi, mi integridad personal y nunca podría, es que lo que te decía antes, nunca podría vivir a gusto con mi conciencia, ¿no? Y eso no... No hay dinero que lo pague, ¿no? ¿De qué te sirve tener dinero si vas a pensar que eres muy indeseable? Nunca me lo he planteado porque de hecho no he hecho la quiniela, no hago la quiniela, o sea que no me preocupo, ni muchas veces sé los resultados de los demás. Me interesan los resultados de los asturianos, de los amigos que tengo por ahí eh, jugando en distintos sitios y nada más. No, no me obsesiono, ¿no? Porque además no soy una persona avariciosa con el dinero, no me interesa tener dos mil millones de pesetas. ¿Crees que algún árbitro se ha rendido en un momento determinado? No, ni lo creo ni vamos, como árbitro, vamos, yo ese señor que lo hiciese pues está fuera de lo que es el arbitraje, no sería, ese no sería un árbitro, sería un delincuente. Entonces ese tendría que estar en, en la cárcel, que es donde le corresponde. ¿Pero ¿no? crees que haya podido suceder en un momento determinado? Bueno, tenemos casos de Italia, Alemania, donde ha habido historias de llamadas, de influencias, quizás más que económicas, influencias por el poder que, que en un sitio pueda, pueda tener unos equipos, ¿no? pero en España, vamos, yo puedo garantizar que a mí nadie me ha llamado nunca en ningún momento para hablar de ningún partido, ni mucho menos. ¿no? Yo recibo mi nombramiento, voy a ese partido con la mejor de las intenciones, y nada más. ¿no? Creo que una sociedad civilizada como la nuestra, eso está por encima de las personas, y además en el fútbol español los, las personas que están en los clubs no llegan a esos extremos. ¿no? Cada vez son empresas más cualificadas, casi sociedades anónimas, y no se llegan a esas circunstancias porque para eso está la justicia. ¿no? ¿Cuál es el tipo que mejor te cae en el fútbol? Eh, ¿Cuál es el futbolista que mejor te cae? Es que el otro, el otro día me lo preguntaban, yo es que afortunadamente tengo muchísimos amigos y decir a uno sería una descortesía porque, porque igual te puedo nombrar ahora a 30, así sobre la marcha. Aunque no, no estén activos. Muchos, o sea, el otro día he estado por ejemplo con los Asuna, cuando estaba en el Zaragoza, mi, sabo Milosevic, pues eh, yo le invito a mi casa, él me ha a su país, eh, kovacevic Raúl, Ronaldinho, o sea, es que son tantos y tantos futbolistas de la antigüedad, pues Kini, un gran tipo... Vile eh, aquí en el Oviedo ahora mismo, bueno, tengo muchísimos, muchísimos, es que son tanta gente y tanta gente, el futbolista en general es un deportista, ¿no? Y normalmente puedo hablar más de gente buena que de gente mala, ¿no? Y tengo muchísimos amigos, ¿no? Detalles de jugadores que me han llamado, eh, Juan de Ramos, después del tema de la decisión del Mundial, pues eh, quedando campeón de la UEFA, a las 9 de la mañana suena el teléfono y era Juan de Ramos para decir que lo sentía y que él estaba muy contento pero que estaba triste por mí, bueno, son detalles que no olvidaré nunca, ¿no? y detalles muy puntuales de gente que te llama futbolistas en momentos complicados, pues eso siempre queda ahí. ¿no? ¿Cuántas veces te preguntaron si eres del Madrid o del Barcelona? Pues todos los días, tres o cuatro veces. Y además es que es difícil dar la explicación, porque la gente parece que te conoce más que tú mismo. ¿no? Y yo cuando les digo que, que ni el Real Madrid ni el Barcelona me dan nada, sino que todo lo contrario. Son los, los equipos, como árbitro yo creo que son los equipos que más problemas puedes tener, no por, la, no por el equipo en sí, sino por la trascendencia de un, de un error puntual en esos equipos. Y entonces a mí no me dicen nada, ¿no? Me dicen que son equipos muy importantes en España, que me gusta que les vaya bien a nivel internacional, pero que a mí el que el Madrid o el Barcelona gane en España, pues me las trae al pairo, como dice el otro, ¿no? Entonces, que les vaya bien, pero eh, igual que si gana cualquier otro equipo, ¿no? A mí me gusta que los equipos en mi tierra les vaya bien porque nos va bien a nosotros, porque es bueno, ¿no? Para nuestra región. ¿Pero ¿tú cuando eras chiquitín eras de, de alguno? Nunca, porque como te decía antes... Yo no digo, hablo en, en mi caso, yo cuando tenía esa edad, con 14 años ya empecé a arbitrar, y recuerdo cuando tenía quizá 10 años, había un vecino... Todos los árbitros sois eh, neutrales, no no sois no, nadie no no, no, no tiene por qué, no tiene por qué, porque eso sería mentir. Hay árbitros que pueden ser de críos... Depende cómo haya sido tu niñez, ¿no? Y yo por eso te digo... ¿no tú de quién eras? De... Yo iba a ver a la, a la Unión Popular de Langreo, como te lo decía antes, ¿no? Un vecino que me llevaba allí y me colaba por la puerta de los críos. Iba a ver a Unión Popular de Angreo y luego cuando era árbitro pues me llevaba mucho la época, yo he vivido también la época gloriosa del Sporting en la UEFA, eran partidos importantes, grandes equipos, luego me tocó la época del Oviedo también en la UEFA y en Primera y entonces yo siempre me sentí muy identificado, tanto la época del Sporting cuando era más crío y luego cuando avanzó la edad, pues la época del Oviedo que eran sus buenos tiempos, entonces a mí yo siempre fui Sporting-Oviedo y además es que decir esto parece que queda muy político, ¿no? porque aquí parece que tienes que ser o de uno o de otro. Yo tengo amigos en las dos partes y me gusta que les vaya bien. ¿Cuál es el campo más cómodo de España para un árbitro? Hay muchos, ¿no? Eh, antes siempre decía San Mamés, pero eh, bueno, San Mamés siempre tenía yo, cuando debuté en San Mamés, eh, pues bueno, había perdido el Bilbao, el Aleti 0-1 y la gente pues eh, aplaudiéndote, ¿no? Entonces, bueno, son momentos que te quedan. Tiene un, yo creo que un sentir especial ese campo, ¿no? Por la proximidad, por el feeling. Quizá ahora haya un poco de gente ultra... ...que un poco empañe y no es el sentir de esa veteranía de la gente de siempre... ...pero bueno, me siento cómodo, más o menos en los campos de España son campos de calidad... ...y lo que es el campo te sientes bien, ¿no? Sí, quizás... ¿El campo más complicado? Pues hay muchos, ¿no? Recuerdo cuando estaba el rayo en primera... ...por la proximidad de la gente, el asistente llegaba a la caseta perdido de... de ...un señor que tenía una bota de vino y llegaba empañado de vino, de escupitajos... ...quizá por la proximidad, eh, o... Bueno, por la presión, Pamplona, es un campo también que la gente está muy próxima, pero claro, de otra manera es bueno para el equipo local. ¿no? Y yo prefiero un campo que haya presión ambiental que un campo que haya poco ambiente. ¿no? Un partido sin la, sin la afición, pues es, falta la salsa. ¿no? Nos vamos con un poco de publicidad. ¿eh? En un instante seguimos con Quique Mejuto González, nuestro árbitro internacional aquí, del cielo a la tierra, entre el cielo y la tierra. Continuamos adelante. Esto es Tele Asturias, ¿eh? la autonómica. Y aquí estamos con Quique Mejuto González. ¿Se da la pasta con el arbitraje, Quique? Hombre, depende. Te lo digo para que, eh, sobre todo, muchos chavales de los que nos están escuchando en este momento y quieran meterse dentro del mundo del arbitraje, vean una buena salida el meterse árbitro, porque me da la sensación de que hay crisis de vocación. Sí, y además es normal que haya crisis, ¿no? Creo que el árbitro. Para que no haya esa crisis teníamos que darnos cuenta que cuando alguien se mete con Enrique Mejuto o con otro árbitro de Primera División pues está dañando la imagen del colectivo y eso pues bueno parece ser que a nadie le importa pero al fin y al cabo hacen falta árbitros para que el día de mañana en Primera División exista un relevo generacional ¿no? se gana pasta bueno se gana un dinero depende siempre con qué lo compares no si lo comparas con un sueldo de una persona de a pie o si lo comparas con el dinero que se maneja en el mundo del fútbol se gana un dinero importante para vivir el problema es que hablaríamos más bien de la profesionalización Yo creo que ahora estamos en un impasse donde ni estamos aquí ni estamos allí. ¿no? El otro día he estado un viaje eh, a 600 kilómetros y yo he tenido que conducir toda la noche para llegar a tu oficina y llegar a las 5 de la mañana, a las 8 de levantarte. Bueno, creo que lo importante es eh, sea más o menos dinero, ganar un dinero que te permita dejar tu otra ocupación, que tampoco tienes por qué estar trabajando en dos sitios, y tener una estabilidad. ¿no? Entonces, bueno, se gana un dinero, eh, importante si tienes una estabilidad en cuanto a un contrato, un futuro, y es lo importante en ese sentido, ¿no? luego de ese dinero no es todo lo que los medios sacan a veces porque hay que pagar un tanto importante, casi un 40% para, para Hacienda y al final pues de ese dinero, que hablamos en pesetas si quieres, porque yo soy de los que todavía recuerdo en pesetas, pues si te van a dar 18 millones anuales, pues si descuentas un 40%, pues al final sacas 6 millones, pues eso es lo que, lo que te puede quedar. ¿no? Pero se lo recomiendas a los chavales, claro. Decir, eh, es que me pides la firma sensible. Yo no sé, me lo decían el otro día un coloquio de 400 kilos en Cangas Donís. Yo tengo un hijo que hace baloncesto ahora mismo, hace, va a jugar y los resultados no les acompaña mucho, pero es feliz, que es lo importante. ¿no? Si mañana te viene y te dice, oye papá, que quiero ser árbitro de fútbol, que quiero ser como me junto. Eso, eso me decían, ¿no? pues eh, no lo sé. yo La verdad es que la animaría siempre y le ayudaría en todo lo que pudiera y le aportaría mi experiencia, sobre todo en cuanto a su dignidad, en cuanto a saber estar. ...y en cuanto a hacer su trabajo con profesionalidad... ¿no? ...pero a veces pasas momentos que... ...no lo sé, o sea, seguro que... ...no solo, como te decía antes, no solo por el fútbol... ¿no? ...yo creo que el arbitraje lo que más me ha aportado... ...es formarme a nivel personal... ...hacerme madurar como persona y en ese sentido... ...sí le animaría a que, a que estuviese ahí... ...porque iba, como te decía antes, a madurar muchísimo como persona... ...a saber discernir, a saber redactar un acta... ...a saber convivir con personas importantes... ...a saber relacionarte con empresarios... ...con gente que gana mucho dinero... Y eso al final incluso te abre muchas puertas fuera de lo que es el deporte, no la gente te abre sus puertas a nivel empresarial, bueno, si ya eres una persona que intenta impartir justicia, pues no eres un kinky cualquiera, ¿no? sino que ya eres una persona que por lo menos te preocupas ¿no? y que guardas tu, tus apariencias. Que guardas ¿Te meterías justicia? a comentarista eh, de tus propios compañeros cuando dejes el, el arbitraje? Siempre, depende de qué condiciones siempre. ¿no? Yo nunca he criticado, y tú lo sabes, nunca he criticado la labor de los árbitros solo critico las formas. Yo creo que tendría que ser un medio que me permitiera eh, hablar y sobre todo justificar o explicar. No justificar, si hay un error va a existir, ¿no? pero siempre intentando ponerme en el punto de vista del árbitro. ¿no? Yo siempre seré árbitro y siempre intentando disculpar que si ha tenido un error, pues quizás es una mala colocación, o porque en ese momento hay demasiada presión, o porque no está en un buen momento y quizás no es el árbitro en ese momento porque necesita estar con su familia o necesita salir de una lesión. Cosas así, ¿no? Y sobre todo hablar un poco de reglas de juego que la gente piensa, todo el mundo piensa que conoce el reglamento y quedas asustado a las cosas que te dicen futbolistas profesionales en ¿no? un terreno de juego. Hay un desconocimiento importante de, de lo que son las reglas y si un medio te permitiese hacer eso, eh, pues sería bonito y sería importante. Podríamos aportar muchísimo a la gente, ¿no? Podrías decir, miren ustedes, esto es así porque esta falta, eh, cuando pasa esto, cuando hay que dar un botón no tienen por qué dos jugadores, por ejemplo, pueden ir cinco de un equipo y uno de otro o no hay dos a uno, no existe dos a uno, o una carga cuando hay contacto es libre y directo, todas estas cosas que yo creo que la gente pues a veces oyes cosas de comentaristas que no lo tienen por qué saber y que alguien tiene que estar ahí para decirles, no mire, está usted equivocado, el árbitro ha actuado bien o mal, pero la regla dice esto. ¿no? Que está una labor, yo creo que constructiva, divulgativa y aportando cosas, ¿no? no tanto ya que nunca lo haría juzgar o criticar la labor de un compañero cuando yo he estado ahí me he equivocado igual que ellos. ¿no? ¿Estáis muy machacados los árbitros de, de fútbol? Mucho, yo creo que inhumanamente. ¿no? Yo creo que es una asignatura o quizá lo que una de las cosas que más daño a mí personalmente, ¿no? Creo que se habla de los árbitros por hablar, que no entienden que detrás de un árbitro hay una persona y que no entienden que tienes una familia, que tienes unos chiquillos que van al colegio. Y bueno, y hay medios además que es vender por vender, ¿no? Y además me niego y me repatea enormemente que haya gente que juzgue, y bueno, porque eso es lo que vende la gente y hay comentaristas que no hay un árbitro bueno, y no te, pero no te da ninguna justificación. ¿no? A mí de poco me sirve que un corresponsal o una persona influyente en los medios de comunicación, que tienen y mucha a nivel nacional me refiero, pues que digan que todos los árbitros son muy malos. ¿no? no me vale, no me vale, eso no es una crítica constructiva, es destructiva. A mí puede usted decir, Mejuto no es buen árbitro por esto, por lo otro, porque no anda bien físicamente, porque no tiene autoridad, porque no se atreve en momentos puntuales, pero de poco sirve que digan porque es lo que vende o porque tiene una guerra más allá de lo que es el medio, una guerra quizá mediática, política por temas electorales o temas de intereses ajenos al árbitro, y bueno, te meten en el mismo saco, ¿no? ¿Y bueno. salís mediatizados al terreno del juego? Yo no, intento, por supuesto que no, no, intento seguir mi camino, pero si noto, y se nota en la gente, y eso te lo puedo decir, se nota cada vez más, lo decía el otro día en la reunión, a la sociedad española, al fútbol español, a la afición, cada vez más irascible con los árbitros, ¿no? y eso es triste. Y, y además, y desgraciadamente hace unos años lo había dicho, lo había eh, palpado y hubo luego incidentes. Yo noto que cualquier día puede pasar algo ¿no? y no me gustaría. Noto que hay una crispación arbitral importante, no arbitral, sino de la afición hacia el árbitro y quizá más que nunca. ¿no? Y entonces eso es eh, instigado, podríamos decir, si no directamente culpable, es instigado por ese impulso crítico hacia el arbitraje. ¿no? Y eso no se dan cuenta que lo está escuchando mucha gente y que hay gente que sabe discernir lo que es un simple comentario, de lo que es eh, algo de la vida diaria y hay otra gente que no, ¿no? que lo que le dice ese señor pues, es lo que vale y no se dan cuenta que a la gente, a la afición, a la opinión pública hay que dejarles que decidan por ellos mismos, ¿no? Hay que darles información de todo lo que pasa y que ellos mismos sepan decir, pues yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero no darles las cosas hechas porque desgraciadamente tenemos eh, en los medios de comunicación en España ya no hablamos de deporte, pero es que a veces te da pánico, ¿no? Yo a mi hijo pues casi no lo puedo dejar ver ver la televisión ya, ¿no? Tiene que ver un programa concreto, pero es triste, ¿no? Estamos muy preocupados de la vida de los demás, de cosas que que culturalmente aporta muy poco, ¿no? Y programas de este tipo, yo creo que es el primero que hacemos o que me hacen así de este tipo, ¿no? De estar hablando tranquilamente, de estar contando tu historia, tu vida. Desgraciadamente cuando salen hablando de Quique Mejuto o de otro árbitro, es por un penalti que no has pitado, o por una decisión poco acertada, o por historias que nada tienen que ver con, con tu vida. ¿no? Estás en lo más alto y sin embargo, no has ido al Mundial. Mm. Sí, así, así, así ha sido, ¿no? Así ha sido un golpe duro. que además eh, yo creo que ni cuando te preguntan yo creo que es un golpe que que no se recupera, ¿no? Eh, me decían el otro día que si ahí lo había recuperado, bueno, eso es cosas que que te quedan ahí, ¿no? Y sería o de pergullo decir que eso se pasa. ¿Cómo parado? lo pasaste en aquel momento? Es decir cuando te dicen que no vas a que no vas al mundial, que no vas y además que tú no tienes la culpa eh, que, eh cómo cómo lo pasas. Pues muy mal, ¿no? He estado muy apoyado por, por la gente te podía contar historias de gente aquí en obviado parar el, el coche el vehículo en la calle y, y, y cruzar a, a darte un abrazo o sea gente lo que te decía antes de juan de después de ganar la uefa o sea historias y yo me he sentido muy querido y apoyado y arropado por mucha gente ¿no? gente pero, del fútbol te ha llamado mucha gente gente del fútbol pero quizá eche en falta un poco gente de mi colectivo no eh, y así hay que decirlo sinceramente eche, porque son, son momentos muy duros, ¿no? son momentos donde tú habías hecho un trabajo de cuatro años, el mundial anterior, eh, pues quizá te decían que eras muy joven, que eras tú el que podías ir, pero que estaba entre Antonio López Nieto y yo, pero que yo tenía otra ocasión. ¿no? Y me acuerdo que en aquel entonces que le dije, bueno, en cuatro años yo puedo estar muerto, ¿no? pero si yo tuviese que decidir, yo también hubiese dicho López Nieto. Y así de sincero lo dije en aquel momento, ¿no? porque era una persona que consideraba que por su trayectoria era justo que él también fuese un mundial. ¿no? Entonces yo personalmente también dije, eh, no tengas ese problema conmigo pero si yo tuviese que decidirse que es una decisión difícil y voy a aceptarlo pero no me digas que soy joven dime que tiene que ir esta persona por la antigüedad o porque también lo merece y lo admito bueno después cuatro años estás ahí y bueno pues yo había hecho las mejores pruebas físicas de todos los que habíamos ido y luego, pues bueno, te quedas un poco perplejo. ¿Y ¿En ese momento piensas en dejarlo? Es decir, eh, hay un momento en el que dices, bueno, joder, esto no merece la pena. ¿Qué coño hago yo aquí? Si realmente eh, ni mis propios compañeros, es decir, ni mi propio colectivo eh, me reconoce la posibilidad de poder pitar eh, un mundial, que es a lo que yo aspiro en un momento determinado, eh, no siendo mía la culpa, porque eh, esa es la verdad. Lo que pasa es que luego sea, no lo sé, el, el tema sea, no quieres hablar porque si hablas tampoco, yo creo que hay que ser respetuoso con la ¿Pero gente. ¿Pensaste en dejarlo? Pensé sobre todo en darme tiempo, ¿no? Yo en ese momento lo que pensé es desconectar. Eh, me fui con mi familia unos días de vacaciones, que era lo que necesitaba, estar con mi mujer, con mi hijo, y a estarme de todo, estar en la playa, relajado. ¿Es verdad que no viste los partidos del Mundial? No, vi a eh, la selección española poco y muy poco. O sea, realmente, así te lo digo, he visto prácticamente nada, ¿no? No me apetecía, la verdad. Eh, es un palo inmenso no es un palo duro y, y lo que piensas es eh, dejar tiempo al tiempo no vamos a dejar tiempo al tiempo y si sí piensas en todo no piensas que no merece la pena y lo sigues pensando no eh, piensas que con el tiempo estarás más tranquilo pero tranquilo estaba simplemente lo que me ha hecho daño porque yo siempre aceptaré la, las decisiones de la gente que lo tiene que hacer no porque igual que esa gente lo ha decidido otro día puedo estar yo no yo quizá nunca trataré a la gente sin, sin, con esa frialdad no siempre tendría más humanidad yo lo que único que me pesa y me duele es la falta de humanidad. ¿no? Ante decisiones tan drásticas, el que al día de hoy no tenga ninguna escrito oficial comunicándomelo, ¿no? el, que, el que no haya habido una llamada oficial dando la cara y diciendo ha sido por esto, el que se haya querido eh, tergiversar la realidad y bueno, eh, has intentado ser respetuoso y callar, pero la verdad es que yo los asistentes internacionales no los nombro. Hay una lista de una gente, son gente con experiencia, que hay que ver no solo la preparación física, sino la experiencia internacional eran gente que habían estado en la final de la Champions, que llevaban a sus espaldas un montón de partidos internacionales y que uno no los podía dejar tirados, ¿no? Sí es cierto que tuvieron un año y medio para prepararse, y yo les incidía y, y estaba tremendamente detrás de ellos para decirles que había que trabajar muy duro y tampoco ellos han trabajado lo suficiente, no solo sea, tampoco vamos a agarrarnos las vestiduras. Eran tres, uno había quedado también de los primeros y solo faltaba que uno pasase, ¿no? Si eran tres, lo que menos iba a pensar yo era que uno se podía lesionar y otro no pasase y que con, dos, con que dos estuviesen listos ya estaríamos en el mundial ¿no? esos fueron los momentos más jodidos de, de tu vida como árbitro sí seguro o sea a nivel arbitral seguro a nivel arbitral a nivel personal pues bueno la vida como te decía antes no solo fútbol y ves otras otras cosas no pero más que a nivel arbitral yo creo que a nivel humano no eh, por lo que te digo porque bueno tampoco querías que nadie hiciese una guerra ni que nadie fuese a ningún lado si na ni nadie iba a ir contra un organismo tan grande como la fifa no pero sí a nivel de afecto personal no a nivel de de un poco de impulso, ¿no? Cuando estás sal y caído, yo qué sé, un equipo de fútbol que se lesiona un jugador, ves a todo el equipo, pues que aunque no puedan hacer nada, pues ponen en la camiseta estamos contigo. O, no lo sé, eso sí, sí, sí si soy sincero, lo, he hecho, lo he hecho en falta. ¿no? Seguro que alguien se alegró, ¿no? Bueno, pero allá cada cual, ¿no? Eso a mí no me preocupa. Yo al final puedo dejar una, una tarea tan complicada como es el arbitraje de fútbol, o de otra especialidad, haciendo muchos amigos, ¿no? Y yo y es curioso, yo a nivel como árbitro pues es raro que no cuentes a nadie. Aunque ahora, como te decía antes, sí se nota que la gente igual vas por una ciudad y te dice alguna burrada por... impulsados por, por ciertos sectores de medios de comunicación, pero siempre he encontrado gente que te apoya, que te quiere diariamente, ¿no? y eso como árbitro te llena de orgullo. Y además te digo sinceramente, yo lo del Mundial, pues vale, ir a un mundial, yo soy una persona que no me trazo metas, que disfruto del día a día y que yo aquí que cuando empezó no, no pensé que iba a llegar a ser internacional. ¿no? Y que las personas que han tomado decisiones son las que han tomado la decisión de yo ser internacional o yo estar ahí. ...ahí no hay nada que decir, no, no hay nada, yo eso siempre lo respetaré... ...otra cosa es que creo que como persona pues nunca eh, he llegado a pensar... ...que merecía que fuese todo tan frío, ¿no? que las cosas fuesen... ...puedes tomar decisiones pero siempre eh, intentando tener en cuenta... ...que hay una persona detrás de la decisión que tomes... ...hay personas ¿no? de carne y hueso que tienen unos sentimientos... ...que es el trabajo de, de 20, 29 años, de 26 años y, y que bueno, que sabes... ...que cuando vas a tomar esa decisión, que cuando vas a nivel internacional en UEFA por ejemplo pues eh, todo el mundo está perplejo, ¿no? Que árbitros de otros países eh, están muy sorprendidos, cuando vas a hacer partidos en Champions, todos te preguntan, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué no se estaba ahí? Bueno, son decisiones que ellos han tomado y nada más. Si pudiésemos escuchar eh, los aficionados al mundo del fútbol lo que se cuece entre un árbitro y un asistente, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Viviríamos muchísimas más situaciones como la de Rafa, no me jodas? Se viven, ¿no? Cada poco se están tomando decisiones así. Quizá ahora por eso el. Sí, pero si nosotros pudiésemos escuchar lo que, lo que habláis vosotros, eh, lo que hablas tú con el asistente, etcétera, incluso lo que puedes hablar con los jugadores, ¿viviríamos muchísimas más situaciones? ¿Entenderíamos mejor o peor el fútbol? Eh, cada uno tiene un carácter, ¿no? Yo creo que se vivirían, se vivirían situaciones muy bonitas, ¿no? Si supieran depurarse un poquitín. eh, porque bueno, el jugador a veces se coarta, ¿no? pero la verdad es que a veces un juego saldría perjudicado porque te dicen barbaridades, ¿no? son cosas, pero bueno, es interesante también para que el jugador vea cómo se comporta, yo creo que también a veces sería bonito a, a la luz pública, pero siempre y cuando fuera de una manera natural, el problema es que se ha hecho una prueba, si te acuerdas, hace unos años que un árbitro salía con, con un micrófono, ha habido problemas porque un equipo lo sabía, otro no, el jugador ya si sí sabe que está siendo grabado, no va a comportarse igual entonces yo creo que lo interesante sería que fuese sin tapujos ¿no? que fuese sin que nadie se diera cuenta y actuar con naturalidad ¿no? porque hablas cosas agradables simpáticas otras no tanto y bueno hay un lenguaje interno que además ¿Y luego quién ver... quedaría mejor el árbitro o el jugador o los dos yo creo que los dos que sería porque el, el que le gusta el fútbol sabría que son momentos puntuales y que son si un jugador le tienes que decir como lo digo yo muchas veces a alguno que te muerde una oreja en vez de sacar la tarjeta pues a la gente le resultaría porque a veces es más la tensión que se genera ¿No fuera Sí, a menudo. Sí, porque te lo ganas, ¿no? Y al jugador o a veces decir, bueno, has contado hasta 10, venga, a la vete. Pero también sabes a qué jugador se lo dices. Y es otra. Sabes a qué jugador... Yo siempre digo que hay veces que sacas una tarjeta sin mirar de espalda a los jugadores y apuntas y sabes a quién se la vas a apuntar, porque sabes quién está allí. Hay jugadores que, y todos lo sabemos en el fútbol español, ¿no? Hay jugadores que son muy propensos a venir de cimientos a protestar y hay otros que son respetuosos. Y eso, igual que el, el jugador en primera división Yo cuando tengo ocasión de hablar con ellos, o me mareo cuando estoy con el Sporting pues les digo que ellos deben conocer al árbitro y deben saber que árbitro es muy temperamental, que árbitro no, con qué árbitro se puede hablar, pues yo como árbitro también conozco, ¿no? Y la mayoría en primera pues nos conocemos todos y sabes qué jugador le puedes permitir que te hable, a qué jugador prefieres tenerlo a 60 metros porque no no sabe dialogar. Y eso es importante, ¿no? Los oídos a veces los haces eh, sordos a la hora de de arbitrar, es decir, bueno, esto no lo escuché, no lo escuché, me voy para otro lado. Hombre, siempre y cuando no sea un tema grave, ¿no? Cuando es un insulto grave, a veces, que, lo que te digo, hay jugadores que intentas porque te complican la vida, ¿no? Y luego nadie se va a dar cuenta que el... porque el jugador está demasiado defendido en España. Y hace poco hemos tenido una situación donde un gol con la mano, o el gol de Maradona, y resulta que es un dios. Resulta que ha engañado a otro equipo, le ha quitado tres puntos con esa mano. Entonces, yo no entiendo, no entiendo estas cosas, ¿no? El jugador a veces está demasiado protegido y, y todo el mundo lo disculpa. Y parece que si un árbitro le saca una tarjeta roja por decir un insulto grave, que lo ha inventado el árbitro. Pero ¿qué necesidad tiene un árbitro de de inventar unas palabras que, que a él ni le va ni le viene, ¿no? Y a veces están demasiado protegidos. Al, 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 que te lo, al, al que te la mete en un momento determinado y además te la mete ante las cámaras de televisión, ¿lo tienes enfilado o no? No tanto enfilado? no tanto enfilado, pero, pero, pero te, te curas en salud, ¿no? A veces eso luego perjudica, ¿no? Le perjudica, tampoco puedes hacerlo porque a veces cuando crees que, que es un jugador propenso a tirarse, por ejemplo, ese día se tira otro y él no se tira, ¿no? Pero es un, un hándicap que puede tener el jugador, ¿no? Cuando ves que es un jugador que te engaña, que... Pues bueno, es lógico, estás a la defensiva, ¿no? Porque sabes que te la puede armar. O una vez, eh, yo una vez me recuerdo que pité un penalti, tenía dudas y vio que se sonríe el jugador con el otro, ¿no? Y estuve a punto de pitarle falta en contra y sacarle tarjeta, ¿no? pero bueno, ya había pitado el penalti y bueno, pues ya está pitado, me lo trago. ¿Qué haría si un jugador te dice, eh, bueno, no, 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 no pites penalti? Es decir, tú pitas penalti en un momento determinado y dice, no pites penalti porque no fue penalti. ¿Tú qué haces en ese momento? Pues yo le daría la mano, sería un ejemplo, lo pondría en el acta como gesto de poder Pero pitas penalti. Y no pito penalti. No pitas penalti. Si, se, si el, el jugador que lo ha hecho me dice que no, que no ha sido. Yo tengo dudas, hombre, salvo. Eso que sucedió no hace mucho tiempo. Y en, se, lo he echó fuera, en alguna ocasión que lo he echó fuera al otro uh -huh. equipo. Sería un detalle de Juego limpio que en España no estamos acostumbrados. Yo lo decía en la mano de este jugador, de Agüero, por ejemplo. Y si se lo comentaba a algún compañero, digo, eso habría que preguntarle yo en estas ocasiones, y además tengo ganas de hacerlo en un partido, comprometer al jugador públicamente. ¿Ha sido mano de usted? Porque a lo mejor no lo ves, ¿no? Es imposible. Se ha jugado, por ejemplo, el árbitro, es imposible que la vea. Es imposible por su toma. Después eh, nadie lo ha visto. Solo una toma luego que hay frontal que nadie tiene <laughs> Pero sería importante cuando todo el mundo te lo dice porque se nota. Cuando todo el equipo te viene, el árbitro sabe que algo ha pasado grave. Y si te dicen, fulanito tal que ha hecho una mano, que ha hecho algo, o que te ha engañado, pues a veces es importante que públicamente, yo creo que sería importante decir, ¿usted le ha, pegado, ha metido gol con la mano? Para que te dijese, ah, no, no, yo no, yo no he sido. Porque luego... Lo redactas. Nunca nadie te vino y te dijo, no, no, te equivocaste, te equivocaste a mi favor. Nunca nadie te Al dijo. final, eso. pero no en ese mismo momento. No, no. Quizá el descanso, yo recuerdo en un Partido, el jugador, no recuerdo ahora no mismo qué jugador era, pero dice que yo creo que lo toqué, creo que pudo ser el penalti, ¿no? Sí, hay detalles bonitos. Pero quizá porque por mi cercanía hacia ellos, ¿no? Que, o yo le pregunto, porque a veces tienes dudas. Oye, ¿las toca? O el otro día un partido también le preguntaba, porque yo creo que el jugador había buscado el contacto. Ha sido tú el del penalti, sí, sí, y has bueno, contacto ha habido, no sé si dentro o fuera, pero ha habido. Bueno, yo creo que el contacto lo ha buscado el, el delantero. Sé que ha habido contacto, pero lo ha buscado el delantero, porque hay veces que ni el propio jugador sabe si es penalti. Ahí te iba a decir yo también lo de, lo de que un jugador te lo diga, a veces ni él mismo sabe que es penalti. Ves la televisión, eh, lees la prensa, escuchas eh, los medios de comunicación, eh, al final te queda mm, peor sabor de boca o mejor sabor de boca. Eh, ¿Te influyen? Intento extraerme bastante. Quizá más de lo que debiera, a lo mejor, no, no digo que no, pero veo cosas, cosas puntuales que yo sé que puede haber una jugada dudosa y entonces eh, analizamos, hay gente de Fiar que nos lo dicen, ves esas jugadas, no veo todo el partido porque me aburre normalmente ver todo el partido otra vez, pero sí situaciones, por qué estoy aquí colocado, por qué me ha pegado este balón, por qué no he visto este penalti y e intento en cuanto a medios de comunicación, pues es seleccionar ¿no?... y cojo, intento ver el que me pueda aportar algo, ¿no? el que veo que es eh, polemizar o por intereses de un equipo cualquiera que... Eh, son muy partidarios de ese equipo pues como tiene un poco que aportarme a veces pues intento no ni mirar ¿no? aunque sí la gente es verdad que por la calle pues sobre todo cuando es para mal muchas veces te lo dicen y cuando es para bien te no te dicen nada ¿no? y bueno, pero intento no porque si no es difícil es difícil llevar las cosas y si haces caso de todo lo que dicen todo lo que hablan intentas coger la crítica constructiva y la que es destructiva podemos decir hablar por hablar pues intentas obviarla porque no te aporta nada ¿no? las nuevas técnicas hay que aplicarlas a, al mundo del arbitraje o no yo siempre digo que sería la que fuera inmediata, ¿no? ¿no? sé por qué tardan tanto en poner la famosa cédula fotoeléctrica que está muy bien y que es eh, como el tenis, un pitido y todo el mundo estaría de acuerdo y evitaría todo ese lío que es imposible que el asistente en décimas de segundo balones a esa velocidad, ver si está todo el balón dentro o no. Ahí pues, no es perjudicial para nadie y todo el mundo estaríamos de acuerdo. ¿no? En cuanto a lo que sé es tanto ese debate de parar la imagen en una jugada puntual de penalti, yo ahí no estoy a favor, ¿no? porque creo que no es bueno para el fútbol. eh estaríamos en manos ya no del árbitro de un realizador que dé una toma puntual porque hay veces que la misma jugada la dan en cinco tomas y una sí otra no, una parece otra no parece, hay jugadas que eh, incluso viéndolas repetidas no todo el mundo está de acuerdo. Hay futbolistas que son verdaderos actores para buscar el penalti y un mínimo contacto exageran y en la televisión igual te lleva a confusión y parece que es penalti. Tendrías que andar parando el, el partido a menudo porque sobre todo en España son muy propensos a la simulación. Aportarían jugadas muy puntuales, pero yo creo que en el contexto perjudicaría lo que es el fútbol. ¿no? Es mi, mi modesta opinión. Yo creo que, que el parar el, el partido en jugadas de área, por ejemplo, es, es muy complicado porque va a haber que pararlo en muchas ocasiones. A veces te dirían, se hizo una prueba en Málaga y ha habido una ocasión donde cinco de estaban arriba y le dijeron a la autoridad lo que tú creas conveniente que no estamos de acuerdo. O sea, lo teníamos en un medio que hacía los dedos para abajo, para arriba y era raro la jugada de penalti donde todos coincidieran. ¿no? Entonces es, es muy complicado porque jugadas, hombre, cuando es muy clara, es una mano. lo ve todo el mundo menos el árbitro, pues ahí sí se acertaría, pero en la mayoría de las ocasiones pues sería sobre todo si no es la decisión del árbitro, es la decisión del realizador, lo que hacemos de la mano si te la pone por la toma por detrás, por delante, sería complicado y luego no sé yo, si voy a un partido full no me gusta no me gusta que me paren el espectáculo cada cierto tiempo, no casi prefiero convivir con el error Que no hacer un bodrio de espectáculo donde cada cierto tiempo hay que andar parando el partido. ¿eh? ¿En el descanso sabes si lo hiciste bien en la primera parte o no? ¿Si fue penalti o no fue penalti? ¿Si fue fuera de juego o no fue fuera de juego lo que pitaste? Si quieres saberlo, sí. ¿no? Hay compañeros, yo creo que es un gran error y que lo prohibiría. ¿no? Que tienen el móvil y que la gente les manda un mensaje. Yo, no es buena costumbre porque además el típico amigo que te manda un mensaje, el día que no te lo manda es que la cosa no va muy bien. ¿no? Entonces eh, sales mediatizado la segunda parte. ¿no? Entonces, eh, Pero en primera está claro que hay monitores y que... Eh, yo creo que en primera convives con el error desde el minuto que lo haces, ¿no? porque si la bronca es continua un error en contra del equipo local, una jugada de penalti por ejemplo, si continúa la bronca durante un tiempo es que sabes que te has equivocado porque lo están viendo por la televisión, ¿no? y eso es lo complicado del arbitraje de primera división. Y ha salido mediatizado en algún momento en la segunda parte, para decir, joder, pero si es que me he equivocado, es que me he equivocado, es que me lo ha dicho todo el mundo, es que se ha visto a través de las cámaras de televisión, incluso hubo alguien más o menos cercano al mundo del arbitraje que me dijo, te equivocaste, Quique. Si fuera una persona cercana al mundo del arbitraje nunca te diría eso. Yo creo que la persona que sabe de esto no puede entrar en una caseta al descanso y decirte que te has tenido un error porque sabe que que no te hace bien, que te quedan 45 minutos, ¿no? Pero por la cara lo sabes. Se nota, yo creo que tú mismo lo sabes al momento, ya te digo, por la bronca continua, por el sentir, por el feeling, pero para eso está la diferencia, en eso está la diferencia de un buen árbitro en primera división y lo de llegar a primera división, ¿no? Cuando se dice que un árbitro en segunda es muy bueno, nunca se sabe si un árbitro lo que va a dar de sí hasta que tiene un percance y hasta que está en un partido de primera división y sale de un lío de estos, ¿no? Porque saber convivir con el error es lo, lo más complicado del arbitraje, ¿no? Que te queden 45 minutos sabiendo que no has pita un penalti clarísimo y, y que te ya hagas lo que hagas tristemente, ¿no? Porque un partido decisivo hagas lo que hagas y si has tenido ese error ya te lo van a echar en cara, ya has tirado por, por tierra todo ese trabajo que te queda por hacer. El jugador más difícil de pitar. Yo creo que más que jugador yo hablo siempre de nacionalidades, eh, aunque a veces no sea justo porque hay siempre excepciones, pero depende del carácter. Eh, tenemos un carácter diferente según la nación, ¿no? Yo segundo voy a arbitrar, sé cómo se va a portar un jugador si es turco, si es ruso, si es inglés, si es español, si es latino, si es argentino. Creo que un poco en general la, las pautas de conductas van con la educación, ¿no? Y eso es una frase importante, que la educación... El jugador más honrado. Dime un hombre, dime, dime un nombre, es que hay alguien que, que sepas que es, que hay muchos, que es un tipo. Por ejemplo, un tío, un tío, por estar donde está y por todo lo que ha pasado y un tío con un nivel de liderazgo increíble Raúl, ¿no? Raúl solo con su mirada te transmite. solo con un gesto sabes si va bien, si va mal, un guiño de ojo, es un crack, ¿no? Raúl en ese sentido es una persona cercana, podía estar con los humos subidos y es una persona que siempre te ayuda, siempre te apoya, pero tienes a Xavi, por ejemplo, del el Barça, por decir también que no diga la gente uno del Barça y uno del Madrid, o a Puyol, que es muy temperamental, tiene carácter, pero a la vez es un tío muy respetuoso y que te ayuda, No lo sé, es que son muchos. ¿eh? Tres cositas ya para finalizar porque estamos ya prácticamente en la recta final eh, y quiero que seas más o menos conciso. La selección española, ¿llegará algún día a hacer algo en un mundial de fútbol o no? Yo me, ne me negaría a pensar que no lo hiciera. ¿no? Yo creo que si los que somos españoles y el fútbol español, yo creo que merecemos que la selección española haga algún día, ¿no? porque si estuviésemos pensando lo contrario, el fútbol español sería una ruina. ¿no? Eh, sube el Sporting. Yo creo que sí, que tiene que subir. Quiero ser optimista, es difícil, no, Sería, no, no es una tarea fácil, pero en el buen camino están. ¿Sube el Oviedo? El Oviedo va más a donde lo merece, pero tiene que trabajar, las cosas van despacio, ¿no? tiene, igual que el Sporting hasta unos años, yo creo que el, el Oviedo tiene que sentar unas bases de trabajar con la cantera, de hacer una política planificada, de estar unida a la afición y el consejo y trabajar todos en la misma dirección y, y seguro que en unos años sí las cosas irán para arriba. ¿no? Y finalizando ya, um, bueno, um, no ha sido al mundial, ¿qué te queda en el arbitraje? Primero te quedan poquitos años ya, ¿Eh? dentro de lo que cabe. ¿Eh? ¿Qué te queda? no bueno, quedan muchas cosas, ¿no? Hay una Eurocopa ahí, hay un Mundial, pero, pero ya te digo que no me obsesiona para nada eso, no me obsesiona ningún objetivo ahora mismo. Solo me queda una cosa, hacer comprender nuestra labor como árbitro a la gente, intentar, a pesar de ser árbitro, yo siempre digo, intentar ser feliz, ¿no? Creo que hacer comprender a la opinión pública lo difícil que es arbitrar, nada más. Lo otro, intentar que la labor arbitral sea más comprendida por la gente, ¿no? Es una guerra que tengo ahí contra el mundo. Pues nosotros hemos sido felices, que hemos sido felices porque hemos conocido un poco más de ti, porque hemos conocido una parte distinta de lo que habitualmente vemos en televisión y porque hoy hemos tenido a nuestro árbitro más internacional, a Manuel Enrique Mejuto González, eh, que, que está ahí, que desgraciadamente no pudo ir al mundial, pero que es mundial. Yo qué quiero que les diga, es así. Quique, gracias. Gracias, ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias. Señoras, señores, nosotros volvemos el próximo jueves, aquí, del cielo a la tierra.